¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 20 de marzo del 2023 es el Día Internacional de la Felicidad. Sean felices. No hay de otra en esta vida más que ser felices. Tenemos una temperatura promedio en Puerto Vallarta de 18 grados centígrados y el amanecer será a las 7 de la mañana con 5 minutos. Inicio de semana. Vallartenses llenan cerca de 14.000 garrafones en los aguamáticos. El Grupo Táctico de Seguridad Ciudadana sigue brindando apoyo en las calles del puerto. Capacitan a servidores públicos sobre acoso y hostigamiento sexual. Un joven se quitó la vida en su casa en Aramara. Fue encontrado por sus familiares, quienes pidieron ayuda a las autoridades. Apenas tenía 24 años de edad y se desconoce qué provocaron estos hechos. Un joven de apenas 24 años de edad fue hallado sin vida en el interior de una finca en la calle Viricota, en el fraccionamiento Aramara, lo que generó la movilización de las autoridades municipales y judiciales. Se dio a conocer que todo apunta a que el hombre se quitó la vida adentro de su domicilio por causas hasta el momento desconocidas, situación por la cual serían iniciadas las investigaciones correspondientes, además de que se solicitó la presencia de los servicios periciales para el traslado del cuerpo sin vida a las instalaciones del CEMEFO para los estudios correspondientes. Algo muy, pero muy lamentable, apenas un joven de 24 años de edad. Fortalece Carla Elena Castro las relaciones a nivel nacional. También te comento, en otro orden de ideas, que los vecinos pues se las vieron bastante negras por falta y baja presión de agua hace unos días, pero todo parece indicar que desde el pasado sábado se ha ido normalizando ya el servicio poco a poco de manera paulatina. Ana María Domínguez, excelente inicio de semana. Señor Mau, excelente, muy buenos días. Pues cada vez hay más vecinos quienes están preocupando por tapar los baches, lo que no está haciendo la autoridad municipal. Algunos vecinos pues toman su carrito de volteo, su carretilla, la tierra, un poquito de agua, la pala, y se ponen a rellenar los baches, los cuantiosos baches que hay en Puerto Vallarta. Sigue siendo un peligro circular sin luces traseras en las unidades vehiculares. También la Fundación Por Ti Mujer benefició a la comunidad de El Aguacate hace unos días. Te llevé la transmisión. Un menor de edad se amputó un dedo. Estos hechos sucedieron en la colonia Infonavit CTM. Se dice que estaba jugando. Las autoridades tomaron conocimiento acerca de un menor de edad quien al estar jugando se amputó un dedo en hechos ocurridos en la colonia Infonavit CTM. Elementos de la Policía Municipal atendieron este reporte y solicitaron el apoyo a una ambulancia de bomberos, la cual al llegar al lugar procedieron a su traslado a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Elementos de la unidad acudieron a la avenida Las Torres y Carlos R. Palacios en el Infonavit CTM, en donde la ciudadana Frida Margarita informó que un amigo de sus hijos menores pues se había lesionado. Y es que fue un chiquillo de 13 años de edad quien sufrió la amputación de su dedo en la mano derecha. Saludo también con mucho gusto a Meme Beltrán Romero. Buenos días, Mau. Este fin de semana anduvimos de paseo allá por Tegua y tuve la oportunidad de saludar pues a bastantes cibernautas con quienes tenemos contacto día a día. Mujer sufrió fuerte accidente cerca de la Cruz de Guanacaxle. También chocó un automovilista contra un camión frente al hospital La Joya. Allá en una Tacoma que se estrelló en contra de un árbol de ficus. Camioneta chocó con caseta del ex relleno sanitario. Solo se volcó un vecino en el Colorado y derrapó un motociclista en el crucero de Soyatán. Te comento en Circula en la Red, nota por nota, los tambores, los mariachis, las batucadas. Se vivió el festejo por la expropiación petrolera convocada por AMLO, el primer gran cártel de la droga que existió en México y que se extinguió por un problema con la DEA. Sismo de 6.8 sacudió el sur de Ecuador, al menos 14 fallecidos.
Quemaron una figura con rostro de Norma Piña tras mitin de AMLO en el Zócalo. Increíble rescate, su madre la vendió, le vendó los ojos y la abandonó en un campo allá en Morelia. Piden la creación de un tribunal especial para que Putin sea juzgado por crímenes de guerra. Agresor de Naucalpan, fue vinculado a proceso, pero solo por robo. Familia pidió que se reclasifique el delito. Reportaron que presunta agresora de Norma Lisset, pues ya fue retenida en la frontera con Estados Unidos y también junto con su madre. Patty Chapoy y Daniel Bisoño piden amparo contra orden de arresto, obtienen una suspensión provisional. Y mitin de AMLO quintuplicó la movilización a favor del INE, aseguró el gobierno de la Ciudad de México. Es la información, es el resumen esta mañana en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Son exactamente las 6 de la mañana con 11 minutos. Que sigas teniendo una excelente jornada y te deseo un excelente inicio de semana.